Han transcurrido 4 años de la avalancha que se llevó todo a su paso y destruyó buena parte del casco urbano del municipio de Mocoa, pero hasta ahora la ejecución de varias de las obras prometidas por el gobierno nacional no avanza. Existen retrasos de hasta 19 meses. La construcción del Hospital José María Hernández en Mocoa, el único centro de salud para la región luego de la avalancha registrada en abril de 2017, no avanza. La verdad es inquietante la situación, pues vemos hoy un contratista que quiere cumplir, pero al que la entidad contratante, que es el hospital, no le ha entregado todas las definiciones técnicas que una instalación hospitalaria de este nivel requiere. Otra reconstrucción que preocupa a la Contraloría por las demoras es la restauración de la cárcel de Mocoa. Para el ente de control es urgente evaluar si se requiere habilitar nuevamente este centro de reclusión o avanzar en la construcción de una nueva, pues actualmente Mocoa no tiene dónde conducir a sindicados y sentenciados. Con preocupación vemos y evidenciamos las penurias que pasan los familiares de aquellas personas que estaban, que eran condenadas o que eran sindicadas en la época de la avalancha. Otras obras visitadas por la Contraloría fueron el megacolegio, los proyectos de vivienda, la plaza de mercado y algunas obras de mitigación. En todas ellas se presentan actualmente retrasos hasta de 19 meses en ejecución. De las 4.000 viviendas afectadas por la avalancha, solo se ha iniciado con la construcción de 300 casas.